Esta reclusa que gozaba del beneficio carcelario fue sentenciada por un caso de asesinato ocurrido el año 2004. Señora Bianca Andrea Gutiérrez Rosado, juntamente con otro señor, Marcelo Eduardo Álvarez Vargas, se encontraban en la camioneta de Cristian Rioja, la camioneta negra Tacoma, donde lo asesinaron a la altura del barrio La Colorada. El 20 de abril de 2004, un hecho de sangre se registró entre el quinto y sexto anillo del barrio La Colorada. Bianca Gutiérrez en aquel entonces llevó con engaño a su pareja. En el lugar lo esperaba otra persona. Bianca, por orden de Marcelo Álvarez, su actual esposo en aquel momento, le ordenó que disparara contra el ingeniero. Iba en el vehículo estas tres personas y seguramente hay alguna discusión entre los tres, ¿no? Se presume que eso haya sido así. Entonces sale el conductor del vehículo, o sea, la víctima sale y posteriormente salen las dos personas, o sea, el autor del hecho conjuntamente con la otra persona de sexo femenino y persiguen a este y lo rematan en el suelo a poca distancia de su vehículo. Bianca Andrea Gutiérrez y Marcelo Álvarez trataron de hacer parecer que el hecho se suscitó debido a un robo agravado. Sin embargo, se logró establecer que ambos participaron como autores materiales e intelectuales en la muerte de Cristian Rioja Mercado. Presumimos que es a través de lo que es una relación amorosa entre estas personas y alguien más que participó en este hecho. Ambas personas fueron sentenciadas a 30 años de prisión y sin derecho a indulto por el delito de asesinato.